Hablamos, por ejemplo, de la comunidad. Estamos hablando de la comunidad humana y de la comunidad natural en general. Nunca hablamos por separado. Entonces, esa es la Pachamama. Lastimosamente a nosotros nos entienden acá de que cuando hablamos del territorio, es que hay que darles un pedacito de terreno para que pueda sobrevivir esta comunidad, este pueblo. Les otorgamos el título para que este pueblo pueda sobrevivir. No es aquello, porque se cree que los pueblos indígenas estamos luchando por una reivindicación nuestra, propia, exclusiva. Estamos luchando por algo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la vida. Bueno, compañeros, estamos aquí de distintas provincias del país, pues a nombre de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Es una organización nacional no gubernamental de los pueblos indígenas del Ecuador que aglutina a todas las organizaciones indígenas, nacionalidades y organizaciones indígenas del país. Pues en este momento estamos aquí en la iglesia de Santo Domingo y pues hemos hecho una toma pacífica con el fin de exigir al gobierno nacional de serie de problemas o conflictos de tierra. En este caso, 72 casos de conflicto de tierra a nivel de la sierra. Y además hay muchos problemas de empresas transnacionales de la Amazonía, de la costa ecuatoriana. Pues la CONAIE estamos mucho preocupados por múltiples de problemas de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Presentar esta ofrenda que es un pedazo de tierra que significa vida, subsistencia y desarrollo de las nacionalidades indígenas y que pese a los 500 años de haber atravesado la sociedad nacional sin entendernos, no nos permite disfrutar de esto que es nuestra tierra, que significa a la vez nuestra madre.